Hi guys, miren, estaba emocionada cantando un par de canciones de la Cristina, que ayer les dije, miren, hasta mañana vamos a terminar la 14.13, no, la 4.13, que era supuestamente la última, pero no, era 4.15. Así que tenemos un reading exercise about Christina Aguilera. Ok, vamos a ver, guys, who likes Christina Aguilera. Yo sé que algunos están todavía bien jovencitos y no es la música del momento como BTS o el famoso Bad de malo, Bad Bunny, pero malo de malo, all right? Esa no es música para mí como la de los 80 o los 90 o las de los 2000. Así que si a ustedes les gusta Christina Aguilera, nos vamos a sentir un poquito identificados. Y van a decir, bueno, ya la teacher ya, she's around in her 40s, va a decir, ya también, guys, I'm almost 40. Así que sí, that's why I like Christina Aguilera. But we will talk about her in a moment. Today we will finish the section 4. Así que por acá está, guys. Me voy para atrás. And of course, we were doing a quick review. Vamos a hacer un pequeño repasito. About the yesterday class, obviously we most of us participated and gave me examples. Yeah, you gave me some examples on how to use the verbs using would. Cómo expresar, digamos, las sugerencias. Miren, guys, qué bárbaro. Todo lo tengo contestado. Vale, voy a dejar de proyectar un momento para que el que lea, who read, no lea de un solo la respuesta, sino que me diga la opción, ¿verdad? Ok, but, remember guys, we will watch again the verb, this video, porque quiero que se recuerden lo de el uso de ella. Voy a preguntarle verbos, pero por el momento the most important by the end of this lesson participants will comprehend the most important part is to finish the session, okay? Con buena lectura, guys, y yeah, participation, go. Use of word in questions. Can you hear? Do you hear? Remember I told you last class to pay attention to the conversation. Yes, it's a... used I like to or I love to. Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to. But I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation. Okay, how do you contract I would? How do you pronounce I would contracted? I'd. Exactly, vaya. Cuando estén leyendo, solo le van a decir I, vea, sino I'd. All right, I'd. Para el próximo ejercicio, eso es lo importante también. Pronunciation. Ok, y teníamos, guys, que después de would, teníamos que ocupar would like. ¿Y qué era lo más importante de, después de would like? To y el verbo. Tú más el verbo principal, ¿verdad? Would like es me gustaría que. Pero después de would like o would love, siempre utilizamos el to para separar los dos verbos. Okay. We need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Guys, do you have questions regarding the previous topics? ¿Tienen alguna duda con todo lo que hemos visto?
Previously, do you have any question? No. Everything is okay, correct? Good, guys. I want se oye raro, ¿se acuerdan? So I would like you to read, right? Today we will do a reading activity. What is my point? ¿Se acuerdan de liaison, guys? Liaison, una expresión que yo les decía. Liaison. Ay, esta cosa todo me lo responde. ¿Saben qué es liaison? Suena como a cuando uno se maneja en algo, ¿va? Gran lío. ¿Ok? Liaison es básicamente hacer un enlace. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos enlaces nosotros, guys? Cuando estamos pronunciando algo. Cuando, por ejemplo, ayúdeme a leer. Please help me read someone. Vamos a ver. I will read it. Y yo les voy a poner. Thank you, Jocelyn. Bye. Yo lo leo y usted lo lee nuevamente. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que diga, por ejemplo, el liaison es hacer la unión entre palabras, ¿verdad? El sonido del final de la palabra y el inicio de la otra palabra, ¿ok? Eso nos hace ser mucho más fluidos y pronunciar los sonidos finales, que a veces no los pronunciamos, por ejemplo, las S o las T o la R, las etcétera. I am decimos, no, es I am. Invitation, no, invitation send, all right? Aquí unimos la S con la A también. Select the best response, ¿ok? No es este ejemplo, ya les voy a leer otro ejemplo en donde sí ocupamos mucho liaison, ¿ok? Eso es lo que ahora quiero que practiquemos. I want you to practice liaison, ¿ok? Los enlaces entre palabras. Read the instructions for me, Jocelyn. Los demás, por favor, raise your hand if you want to continue. Si alguien quiere participar, raise your hand. I'm going to write down. Read the following invitations and select the best response. The best? The best response. Bet or best? Best. Ahí está. Read the following invitations and select the best response. Very good, all right. Invitations and select the best response, all right. Please help me. Who wants to read number one, guys? Yancy, otra vez en el carro. Hello, David, number one, please. Hello. Okay. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? All right. I have tickets to the baseball game on Saturday. One more time. Acuérdese de hacer este sonido junto, ¿eh? Game on. Okay. Game on. No gay hombre, el gay sobre, no. Game on. Okay, vamos. I have a ticket to the baseball game. A ticket, solo uno. I have a ticket. No, dice tickets. Hasta me le pone la A usted. Ahí dice tickets, plural. Okay. I have tickets to the baseball game on Saturday. Gay, otra vez me dijo gay on. Gay? Okay. Gay? Los travestis, lesbianas y gays, no, es game on. Game on. Game on. Ahí está, okay. Muy bien. Game on, game on. Una sola palabra, on. Game on. Game on. Game on. Game on, así. Game on. Ok, game on. Game sí, on. Pero es game on. All right, game on. Junto. Muy bien. Would you like to go? Una vez más, por favor, con más entonación, porque acuérdense, estamos practicando las preguntas. Después va Carlitos y Giselle. Okay, I have a ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Would you like to go? Okay. Thank you. And the best answer is, ¿cómo respondería usted? Yes. Sería
con would, acuérdese. Uh-huh. Yes, ah, se voy a poner ahí. Ajá. Yes, I'd love to. Yes, I'd love to. Muy bien, thank you. Number two, Carlos. I'd love to. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Good job. Nice intonation. Nice intonation. Solamente acá diríamos come over. Come on over. Come over. Come on over, baby. Come over. Come over. Over. Come over. Muy bien. All right. Muy buena intonación, Carlos. Super. At the end. All right. What is your answer? Aunque no lo vea, yo ya podría saber qué contestar. Ajá. The answer is I'd like to, but I have a meeting. Okay. I'd like to, ¿verdad? No solo I'd like. I'd like to, porque estamos hablando, oh, me gustaría que come over, ¿verdad? El to queda abierto a que quiero ir a cenar, ¿ok? No solo es I like, es I like to. Number three, Gisela. Would you like to go to a pop concert? Would you like to come over for dinner tomorrow night? Yeah, very good, Carlos. Otra vez, Gisela. Again. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Okay. Answer. Yes, I'd really like to go. I'd really want to go. I really like to go. Thank you. Number four. Help me, Jocelyn. Would you like to go a soccer match next Sunday? Mm-hmm. Y aquí sí le hace falta la pregunta, ¿verdad? Pero muy bien, Jocelyn, porque usted sí hizo la entonación adecuada. Select the answer. Yes, I'd love to. Okay, yes, I'd love to. And number five. Yep, number five. Hello. Would you like to watch a movie on Friday night? Watch a movie. Watch a movie. One more time, Jocelyn. Watch a movie. Would you like to watch a movie on Friday night? Nice. Very good. Okay. What is the answer, Jocelyn? Jocelyn lleva tres participaciones y los demás, guys, bien, gracias. Okay. Ya les voy a dar un sermón para que se pongan un poquito más las pilas, guys. Ajá. I'd like to. I like to, okay. But? But I have to work. Yeah, I has nunca, ¿verdad? Okay, very good, guys. Vaya, mire, hoy sí vamos a enviar la respuesta y ahí tienen, pues, si tienen dudas, que yo sé que no, pero si tienen dudas, pueden tomarle una capturita de pantalla. Y los demás, guys, ¿qué pasa con ustedes, guys? Les voy a decir algo. Imagínense, guys, que tengo 5 hijos. No, yo tengo, ¿qué? Ahorita tengo, digamos que ustedes son mis hijos. 3, 6, 9, 10 sons. Tengo 10 hijos. All right? O 10 children. 10 sons es solo hijos, ¿verdad? 10 children. Y vengo yo. Y solo tengo a Yancy, tengo a Samuel, pero tengo 3 teléfonos y los 3 teléfonos se los doy a Jocelyn, que ha participado más. Ok, a Carlos 1. ¿Y los demás? Ninguno, porque no participa. Okay, ¿usted cree que es justo eso? De que una persona participe más que otra, no es mi problema. Okay, no es que yo tenga preferencias. Okay, no es que yo le esté dando prioridad a usted,
Jocelyn o a Carlos, sino que los demás brillan por su ausencia. La vida, guys, de acá es de los ganadores, ¿sí? De los que se arriesgan, de los que no les da pena, de los que no se esconden, de los que hablan, de los que son extrovertidos. Si usted va a una entrevista de trabajo, guys, y se está escondiendo para hablar, ok, lo más seguro, o está así todo tímido para hablar, lo más seguro que alguien más le va a ganar el mandado, ¿ok? ¿Usted quiere ser un ganador o un perdedor? ¿Sí? Okay, teacher. Winner. Winner, ¿verdad? A todos nos gusta ganar, a todos nos gusta sobresalir. O a ustedes les gusta ser el de los últimos, que allá tal vez le dan un teléfono pajarito, pero el otro le regalan hasta tablet. ¿Verdad que no? Todo, guys, en la vida requiere de esfuerzos, pero nosotros a veces permitimos que otras personas tengan más oportunidades. Nosotros damos las oportunidades a esas personas. ¿Okay? No soy yo, son ustedes los que no participan. ¿Okay? Los que se quedan callados y, guys, si usted no participa, no practica. Y el inglés no es solo de, me voy a conectar y voy a escuchar y voy a aprender. Créanme que se nos olvida. Todo se nos olvida cuando no lo practicamos. Así que, guys, ¿cómo es? Lo que dice Dua Lipa en su canción. Practice makes perfect, ¿sí? Que la práctica hace el perfecto, ¿right? ¿Sí? Entonces, guys, no dejemos, pues, que otras personas practiquen, o sea, tengan toda la clase para ellos y nosotros solo estamos así. Así. ¿Ok? En cualquier aspecto de la vida aplica esto, guys. ¿Ok? No solo en la participación. Así que les insto a que participen un poquito más porque en la clase no estamos solo David, Carlos, Gisela y Jocelyn. ¿Ok? Habemos 12 por todos acá, guys. Y no solo la teacher va a estar hablando. Y no solo otra vez David y otra vez Gisela y otra vez Jocelyn. Guys, ¿y ustedes? Ok, no, somos menos porque Samuel está conectado de dos devices. He's connected to two devices. And nice to see you, by the way. Se me había perdido, Samuel. What happened to you? It's been a long time. Yes. Sorry. Apareció, you appeared. Yes, sorry for not attending the class, but I try to watch all the classes in YouTube. That is great. All right, that is very well. And remember, practice. Cuando usted no se conecta a la clase, también pierde la práctica. Pero, guys, por lo menos estamos tratando, ¿verdad? Pero no dejemos, guys, si nosotros queremos aprender, no dejemos que, guys, solo el mismo, la misma persona esté practicando. O sea, como que, ay, ya aburre este o esta, ¿verdad? Sí, no es mi punto, guys. Yo lo que quiero es que levanten la mano y que participen todos. Darles las oportunidades a todos, porque todos estamos en la clase. ¿Ok? Así que, who wants to participate? Ahora sí vamos con the second instruction. Can you read for me, please, somebody? I need somebody, not just anybody. Hey. Me, teacher. Me. Very good. Vamos mejorando. Y escuché dos mí. Samuel creo que me dijo. Y si no me equivoco, ¿quién más? Chancy. Vaya, me. Carlos. Ya vamos, Carlos. Si no hay más de los que no han participado, ahorita sí, después sigue usted. Ok, Samuel. Okay, teacher, in this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed. Nice pronunciation, más en toda la pronunciación estuvo excelente, excepto con important, all right? Important, repeat everybody, important. Important. Ajá, muy bien. Important. Y muy bien con las puntuaciones. Hay personas que solo leen así. No leen también las comas ni los puntos. Así que muy bien. Solamente voy a enfatizar o enfocarme un poco en los, digamos, en las uniones o en la fluidez que podríamos
hacer, guys, cuando tenemos, por ejemplo, una vocal y una consonante junta. En este caso, sonamos un poco más fluido. Por ejemplo, acá, mire Samuel. No solo Samuel, todos estamos en la clase, pero Samuel leyó. Entonces, por eso es que me enfoco en lo que él dijo. Read an article. Read an article. Todo esto va a ser un solo, de un solo tesón, como le dice, ¿verdad? De un solo. Esta cosa, que esta computadora, guys, me está fallando. Miren, todo esto lo podemos decir de un solo. Read an article about. Read an article about. Una sola palabra, ¿se fijan? Read an article about. Read an article about. Read an article about. Vamos, repeat everybody. Read an article about. Read an article about. Ajá, okay. Otra vez. No es read an article about. No. Read an article about. Todo junto. Read an article about. Article con la L. Muy bien. Article termina con L. Aricola. 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 No es una A, es como. Okay. Aricola about. Aricola about. Miren, article about. Y aquí también, foreign, scanning for important information. Eso es, guys, liaison, ¿ok? Si se fijan, hey, vir, así decimos, vir mañana a jugar. Hey, vas a ir vos, ¿verdad? Se fijan que no decimos, hey, vas a ir. ¿Verdad que en español también lo hacemos? Y en inglés es mucho más común, guys. Así que les doy ese tip que yo sé que ya se los había mencionado, pero sí quiero reforzarlo una vez más porque vamos a tener la lectura de We will talk about, talk about, right? Talk about. We will talk about Christina Aguilera and we will read. Y vamos a leer entonces. Por eso quisiera esa entonación, guys, y esa fluidez, ¿verdad? Que hagamos liaison, así se llama, guys, liaison. Y acá está lo que significa liaison. Miren, guys, un liaison. ¿Eh? Liaison. Liaison, all right. Significa hacer un enlace, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Hacer enlace. Y en todos los idiomas, francés, inglés, lo que sea, siempre yes. pasa eso. Uh-huh. ¿Qué más les iba a decir? Tengo una canción, por ejemplo. Una de Coldplay. Nobody said it was easy. ¿Escuchan? No dice, nobody said it was easy. No. Nobody said it was easy. Was easy. Esa es la forma que se canta y que habla la mayoría de gente. Por eso es que a veces uno se queda como, ¿qué dijo? No entendemos mucho. ¿Por qué? Ellos unen esas palabras, ¿ok? Así que eso, guys. Ayúdenme a leer otra vez. Samuel, please read within, with the liaison, ¿ok? Liaison, all right? Liaison. Ok, teacher. In this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed. Important, no. Important. 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 An article. Okay. An article. 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 About. Okay. Thank you, guys. Pongamos en práctica eso. Very good pronunciation, Samuel. Solo es el important, no. Important. Vamos como important. En la segunda sílaba. Important. Important. All right. Today we will read about Christina Aguilera, guys. So, read the article and then number the sentences from 1 to the 8. O sea, del primero al último evento, right? From the first to the last event. Who is going to start? Vamos a ver quién va a leer primero, guys. Who's going to start? Tenemos para todos, así que el article is a little bigger. It's a little bit long. Es un poquito larguito, así que tenemos cómo practicar, ¿ok? Muy bien, María. Le vamos a dar primero prioridad a los que todavía no participaron, ¿ok? Así que vamos con María.
Luego Yancy. Okay. Who else? María Elena, ya. Yeah. Bueno, yes. Carlos también me quería participar, así que después de los que no han participado, Carlos, con mucho gusto. Si ya no tenemos a nadie que quiera participar, usted continúa, ¿ok? Go, Mary. Okay, teacher. ¿Dónde comienzo, teacher? So far, she has multiple hit singles. She has farms. Plural, singles. No solo tiene uno, tiene varios sencillos. Singles. 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 She has fans all ages. Otra vez. She has fans of all ages. She has fans of all. Fans of all ages. Una sola palabra de acá a la ages. Ages, plural. She has fans of all, fans of all, la S con la O, la F con la A, y la L con la A otra vez. She has fans of all ages. She has fans of all ages. I don't know the word. Más corrido. She has fans of all ages. She has fans of all ages. No me haga fans of, fans of, fans of. Fans of. She has fans of all ages. Ahí me lo cortó otra vez. She has fans of all. Fans of all. She has fans of all ages. Ages. All right. Mucho mejor. Ages. All ages. Sa. Ages. Ages no. Ages. H's. I don't know the word, and many people say she is the best singer of her generation. Ok, María, hoy sí un poquito más fluido, ¿ok? Porque ahí estamos, necesito más entonación, más fluidez, un poquito más de energía porque estamos como que bastante apagaditos. Así que démosle un poquito más de energía. So far, she has multiple hit singles. She has fans of love ages around the world. World. Guys, esta es la palabra más difícil en mi vida que en inglés. World, all right, world. Yo sé que no necesitan sacar la lengua para hablarla, pero yo lo exagero, guys. World, all right, world. Porque a veces decimos word, como palabra sin la L, así que es otra cosa distinta. Vamos, one more time. Hoy sí, María, con mucha energía, please. Fluency. So far, she has multiple hit singles. She has fans of all ages, around the world, and many otra people otra vez me dijo war. War, esa es guerra, acerca de la guerra. War, no. World. Ajá, very good. World. And many people say she is the best singer of her generation. Singer. Is the best singer this? Singer. She's the best singer of her. Singer of her generation. She is Christina Aguilera. Generation. One more time. Generation. She is Christina Aguilera. All right. In English, it's Christina Aguilera. All right. Aguilera. Thank you very much, Jancy. Continue. Girar. No, es girar, ¿verdad? Así se escucha girar, pero es girar. Girar. Okay. Here are some highlights of Christina's life and career. Okay. Career. Very good.
Cristina's life. ¿Por qué tiene el apóstrofe? Porque habla de la vida y carrera de Cristina, ¿verdad? Muy bien. Cristina's life and career. Continue with the timeline, number one, the first event. Okay. 1980, Cristina is born on December 18 in New York. Good job. That's it. Espérenme. Okay. Todos quiero que participen. Everybody wants, I want everybody to participate. Very good with the year, guys. Hay personas que no se pueden los números. Yo sé que los números, guys, son difíciles. Si uno piensa que son difíciles, la verdad que son fáciles, simplemente es de saber, ¿verdad? Los más comunes. Por ejemplo, del 99, from 1 to 10, todo mundo se lo sabe, right? Después del 11 al 20, y luego del 30, 40, 50, solo nos aprendemos los digamos, de 10 en 10, ¿verdad? ¿Yes? Es correcto. Y tenemos, por ejemplo, el 11, sí, vea, ni modo. Ese es otra pista. El 12 también no se parece a ningún otro número. Les digo esto porque a veces, guys, nosotros decimos 80 o 90. Y 90 es 90, no es 19, como Yancy lo dijo, 19. ¿Vea? Y hay gente que dice 90. ¿Ok? Mm-hmm. Así que no hay que confundirse, guys, porque imagínense que usted pone algo y me pasa en mi trabajo que me dice 90, no sé qué. O me dan el número de seguro social o cualquier cosa. Y me dicen 90 y yo, o yo pongo 19. Nada que ver, ¿verdad? 1-9 y 9-0, nada que ver. Entonces, guys, por eso, ¿verdad? La gente puede decir, no, hombre, esto me está haciendo fraude, me está dando un número equivocado. Así que, por eso, guys, muy importante los números. 12. A partir del 13, guys, yo sé que ustedes ya se lo saben, pero estamos del 13, que es 13. Tenemos 4, después del 4, 14, 15, 16, y simplemente nos aprendemos del 1 al 10 y ya lo sabemos prácticamente todos, ¿verdad? Hasta el 19 y luego el 20. Comenzamos a contar del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, después el 100, pero para 1000 decimos 1000, ¿verdad? ¿Sí? Y si decimos 1000, no, 1900 sería entonces. Así va, 1980, los 80 después, ¿verdad? Pero para simplificarnos la vida, lo digo ahorita porque hay personas que tal vez no saben cómo leer los números, como lo hizo Yancy, lo hizo de dos cifras, sería 1980, así, así simplemente. Ya si vamos del 2000 en adelante, entonces ya digo 2000, 2000 normal, 2001, 2002, y comienzo a contar otra vez del 1 al 0, ¿ok? Así que, please continue, Carlos, no tenemos otra persona que quiera participar, así que go, please. No alcanzo a ver, teacher, por el cuadro que está ahí. ¿Hoy sí? Hoy sí. Go. Okay. 1988. Cristina first appeared on television in Star Search, a television talent show. Thank you. Okay. First appears. Okay. Todo acá, first guys, appears. Pareciera como que es en presente, ¿verdad? First appears. Appears. La S significa que está en presente, ¿verdad? Porque es una timeline. Ay, ella aparece en tal cosa. Ella hace tal cosa. Ella hace tal cosa. Porque está comentando, ¿ok? Está haciendo un timeline. Muy bien. Vamos con Víctor. The number three. And then Gisela. 1992. Cristina is on TV in Disney's new Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. Justin Timberlake, very good, club, Disney. ¿Se acuerdan, guys, que el Disney no se pronuncia con Y, ¿verdad? Sino que es Disney. Por ejemplo, Barney, Money, all right? Esa Y lo pronunciamos simplemente como una I, ¿ok? Así que no decimos Disney, solo Disney, all right? Got it?
No decimos money, decimos money, all right? ¿Se acuerdan, guys? Club, all right? Muy bien, thank you, Victor. Club, no club, sino club, all right? Repeat one more time, please. Go, Victor. Disney? Todo completo. Todo. 1992, Cristina is on TV in Disney, New Mickey Mouse, Clue, with Britney Spears and Justin Timberlake. Justin Timberlake, okay. On TV and Disney's New Mickey Mouse House, Mickey Mouse Club. Thank you. Continue, please, Gisela. Luego me levantó la mano David, Jocelyn, y luego Samuel, okay? Dele, pues. 1994, Christina records All I Wanna Do with Keizo Nakanishi, a Japanese pop star. She tours Japan. Okay, ahí el punto, ¿eh? She tours Japan. De Gisela, Gisela, pop star. Pop star, ¿qué es pop star? Pop star. Pop, sería pop. Pop star. Pop star. Pop star. Everybody, no pop star, no va una E ahí, solamente pop star. Pop star. Como el pops, ¿sí? La competencia de la nevería, pop star. Y luego la S la junto con la pega, es pop star. Acuérdense los liaison, ¿ok? Muy bien, Gisela, very good. Continue, please. Ok. It's 1998, Christina sings a song for Disney movie Mulan. Okay, Disney movie Mulan. All right, Mulan. Mulan lo decimos en español, guys, pero es Mulan. All right, otra Mulan. Cosa que les quería decir, guys, es esto. Cuando hay en ocasiones hay cosas que nos referimos a verbos, palabras que se refieren a verbos y también que se refieren a nombre. La pronunciación determina si es un nombre o un verbo. Ejemplo, aquí me dijo record. ¿Qué es un record para usted? ¿Las baterías? Record es como el historial. El record es otra cosa. Romper el récord de los Guinness. El historial. Hay muchas cosas, incluso en español así lo decimos, ¿verdad? Un historial. Quiero ver, guys. Permítame. Anotación o registro, crónica. Eso es básicamente un record. Pero to record, grabar, es record. Aquí pueden ver, guys, las dos diferencias. Al inicio lo ponemos como record y el record va al final. ¿Ok? El segundo. Y van a haber más ejemplos o más palabras que por el momento no se me han venido a la mente, porque no era el punto de este. Pero sí, guys, aquí estamos hablando de Christina Records. Ella graba All I Wanna Do. All I Wanna Do. ¿Ok? Hola. All I. Miren, no dice All I Wanna Do. All I Wanna Do. All right. Estamos, guys. Ah, por ejemplo, tenemos el contrato. Y contratar a alguien sería entonces, según lo que les dije. Contract, muy bien, exacto. Entonces, miren, por eso se los pongo en más, digamos, en mayúscula donde va el stress. ¿Ok, guys? ¿Estamos? Hay más ejemplos y si ustedes me recuerdan, yo les busco un documento para que vean cuál es la diferencia entre esas pronunciaciones. Cuando es un verbo, ¿cómo se pronuncia? Que cuando es, por ejemplo, un nombre. Por ejemplo, register. Es el registro. Ahora, ¿a dónde lleva el register? Al inicio, ¿verdad? Y si yo quiero decir registrarse, entonces ya digo register, ya lo pongo en la segunda sílaba.
¿Ok? Y van a ver más, si ustedes me recuerdan en el chat, taguéenme por favor o mándenme un mensaje. Mire, teacher, mándenos esos verbos, ¿verdad? Que también pueden ser nombres, pero todo depende de nuestra pronunciación. Se escriben igual, pero nosotros le damos la pronunciación correcta. Thank you. I'm sorry to bore you. Yo lo siento por aburrirlos, guys, pero sí es algo bastante importante que considero que deberían saber. You should know. Continue reading. Vamos a ver quién más me levantó la mano. Jocelyn and then Samuel. 1999. Christina has her first big hit genie in a bottle. ¡Ey! Muy bien. Sí, yo creo que se podía la canción. Vea, my genie in a bottle, baby. La escuchó quizá, vea, Jocelyn. Hay gente que dice Jenny, no, es genie in a bottle. O genie ina. Mire, ina. Como las pastas ina. No, es genie in a bottle. Simplemente están haciendo esa unión entre palabras. Thank you. Nice pronunciation. Samuel, tell me the next one. Okay, I'm not sure. 2001? Yeah, 2001. Or 20. Okay, okay. Puede decir 2001. 2001. Yeah, 2001. El cero se pronuncia como O también. 2001 o simplemente 2001. Oh, okay, thanks. Along with other singers, Christina records Lady Marmalade for the movie Moulin Rouge. All right. Otra vez me dijeron Moulin, pero aquí creo que es Moulin Rouge. All right, Moulin Rouge. Hey, good job. All right. Records. Se acordó de esta palabra, ¿verdad? Porque ella grabó o graba, ¿verdad? No es el record, sino que record es grabar. Dos cosas diferentes. Muy bien. Vamos con Kevin y luego Ada. Christina performs at the closing. Christina performs at the closing ceremonies. What? Ceremonies. Christina performs at the closing ceremonies for a Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. Good job, Salt Lake City. Very good. Nice pronunciation. Vamos con Ada, please. Tell me. ...2004, Christina wins the Best Family Pop Vocal Grammy Award for Beautiful. Okay. You are beautiful. Ya le escuchó a usted, Ada. No matter what he say. ¿Quién ha escuchado a Christina Aguilera, guys? Más o menos. Nadie. Bueno, Carlos, because me dijo que le gustaba gospel music, así que no mucho, no se puede mucho a Cristina por eso. Me imagino no, que por eso. Yes? It's my generation, yes. My generation, exactly. Con los que nacimos para en el 90, 80, ¿verdad? Por lo menos sí andábamos con ese tipo de música. La Britney, todo eso. Cristina Aguilera, Britney Spears. Entonces, exactly. Esos eran los iconos de aquel tiempo, right? Yeah, exactly, yes. Jancy. Entonces, guys, female. Aquí se dice female, all right? Female pop, all right? Female pop. Pop vocal. All right. Vamos a ver, guys. Algo más que quería decir que se me olvidó. Fíjense, guys, que acá me voy a detener rapidito para que ustedes vean que es un vocal. Ok. Y acá dice que es como un jarro. Sí. O una pecera, un recipiente, ese es un vocal, ¿ok? Pero si estamos hablando de vocal, la V, ¿se acuerdan de la V que les dije que es diferente, verdad? The, vocal, vocal. Estamos hablando de vocal, entonces sería la vocal, ¿verdad? La vocalista, ¿ok? Dos palabras que también parecieran igual, pero la pronunciación en ese caso también difiere. Okay, so vocal. Everybody, vocal. Vocal.
Vocal. Oh, lo escuchan acá. Vocal. Espérenme, guys. ¿Por qué me sale esto en inglés? Aquí está vocal. El problema. English Spanish sería. English Spanish. Vocal. 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 Ahí dejémoslo con English definition. Bueno, no sé por qué me sale solo en español ahorita, guys. Ahí está. De voz. Vocal. Ahí no sé por qué me lo da en... me lo da en... ¿Hoy sí? Vocal. Vocal, right? Ok, no es la misma V que la B. Ok, ahora sí, guys. Female. Nada más ahí le quería corregir. Female, all right? Vamos con... ¿Quién más me había dicho, guys? Next. Carlos. Tell me, the last part, overall... Okay. Overall, Christina Aguilera is thrilled by her success. It's been quite a roller coaster ride. She loves, I simply love my job. Okay. Thank you. Le voy a corregir, no corregir, solamente esta parte. Thrilled. Y sí, guys, si ahorita tenemos tiempo, que lo dudo. Thrilled. Me recuerdan, porfa, que esa ED, ¿cómo pronunciar las EDs en los verbos o en los adjetivos? ¿Okay? En este caso no pronunciamos la ED, solo thrilled. Thrilled. All right? Thrilled. By her success. All right? It's been a quite roller coaster. Okay? ¿Saben qué es la roller coaster, guys? Roller coaster. No, teacher. I don't know. La rueda, guys, esa, la Chicago que le decimos. Ah. No sabía. Ajá, eso. Entonces dice, la montaña rusa también sería. La roller coaster sería la montaña rusa. Entonces para roller ella coaster, dice, it's right. Been a quite roller coaster. She laughs, se ríe, ¿verdad? Ella diciendo que ha sido como un tour, ¿verdad? O sea que ha sido algo difícil para ella, pero simplemente ama su trabajo. So, do all Cristina's fans. Así que todos los de Cristina también. So, Cristina's second from right. Mickey Mouse, miren, guys. ¿Quién se va a acordar de Cristina? ¿A dónde está Cristina, guys? She is the second from right on the new Mickey Mouse Club. Yo, ¿de dónde iba a ver eso, guys? On the second, so, from right. Ajá, sería ella, ¿verdad? She doesn't look like. Y aquí está ya Cristina cuando cantó su sencillo Genie in a Bottle. Ve, ahí sí ya se conoce como ella. Aunque, guys, yo sé que se puso bastante rellenita, ¿verdad? Pero sí, she has beautiful voice. Yo creo que también, guys, tiene una voz muy bonita. And, hablando de voice... Tenemos dos palabras, guys, que también quiero que me digan. Voice, vamos, everybody, repeat. Voice. She has beautiful voice. She has beautiful voice. She has beautiful voice. Vamos a ver uno por uno. Carlos. She has a beautiful voice. Vaya. Voice. Miren, si digo voice, es que tiene chicos guapos. She has beautiful voice. ¿Ah? Ese es she has beautiful voice. Y muy bien lo que hizo Carlos. Voice. A beautiful voice. Porque si estamos hablando de una cosa, decimos a beautiful voice. Ajá, pero decimos va. All right? Otra vez la V, guys. ¿Ok? Vamos, repeat, Gisela. She has beautiful voice. She has beautiful voice. No la escucho. Aunque ni la vea, guys. En serio, yo no escucho esa
No es voice, es voice. Miren, ¿se escucha? Voice, voice. Voice, voice. Voice. She has beautiful voice. Yeah, very good. Muy bien, David, vamos. She has a beautiful voice. 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 No tenemos voice. Que cerrar los labios, guys. Solo va, va, va. Acuérdense voice. De poner los dientes sobre sus labios de abajo. Voice. Voice, 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 voice. Sonriendo. Kevin, Kevin, no es Kevin, es Kevin. Voice. Yeah, correct. Voice. Jocelyn. She has a beautiful voice. Yes, se le trabó la pantalla, no la vi, pero la escuché perfecto. Super nice. Victor, también no es Victor, es Victor, all right? No es Vilma, es Vilma en inglés. En español nosotros no tenemos diferenciación entre las B's ni las V's, pero sí en inglés, ¿ok? Vamos, Victor. He has a beautiful voice. Yeah, very good. Ada, tell me. She has a beautiful voice. Hasta sí se le oyó. Voice. Se escuchó, ¿verdad? Guys, miren, Carlos se queda porque hasta liso así ve. El micrófono. ¿Ok? Cerró la boca y es voice. Mire, voice. 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 No, voice. No. Ba. Ahí se escucha, guys. Voice. Voice. Ponga los labios así y sus dientes así para que lo haga. Lo practica, por favor, porque, guys, así nos damos a entender. Damos a entender otra idea. Acuérdense, voice. Hey, tiene chicos bonitos. O voz bonita, ¿verdad? Samuel. She has a beautiful voice. Yeah, así lo que hace Yancy es lo que ustedes tienen que hacer, guys. Ok, vamos, Yancy. She has a beautiful voice. Mm, very good. Solo voice. El she, un poquito she. Más suavecito, ¿verdad? Right? Okay. She has a beautiful voice. She has a beautiful voice. Yes. Marira. María, tell me. She has a beautiful voice. Otra vez, please. Voice. Voice. Ajá, esta she vez la escuchamos. She has a beautiful voice. Voice. Ok, thank you, guys. Hoy sí, guys, contestemos la última parte. Me ayudan a leer y me dicen cuál es el orden de los eventos que aparecen ahí. Ok. You are beautiful, no matter what I say. Ay, sí, ahí está. Help me read. Si me levantan la mano mejor, guys. Y si no, pues yo lo leo y terminamos en 2 minutos. Victor, very good. Then Gisela. No sé quién levantó la mano antes, guys. Simplemente lo vi en el mismo momento. Así que vamos con Victor, que ha participado un poquito menos que Gisela. Vamos, Victor. She sings at the Winter Olympic Games. Winter. Ahí es winner. Winner no, es winter. Ahí sí se pronuncia la T. Winter. She sings at the Olympic Games. She sings at. She sings at the Winter Olympic Games. Yeah. What is that number? 7. Number 7, then. Good job. Continue, Gisela. Después, okay. Jocelyn. She is born in New York. Okay. She's born in New York. Which number do you think it is? 1. Okay. Yeah, that was the first event. Jocelyn, number, letter C. She wins a Grammy for Beautiful. Mm-hmm. And that is what number? 8. Yeah. Letter number 8. The number, guys, acuérdenme que este no es récord, ¿ok? Samuel. Samuel, está en mute. Oh, sorry. she records a song for a Disney movie. Number Disney? 5. Okay, yeah, number 5. Disney?
Sorry? Disney? Disney. Ah. Or a Disney movie. Disney, así es, guys. ¿Cómo les dije que era? Ay, Samuel, Disney. Pay attention. Disney. La E se pronuncia como I. No se olvide, no se preocupe, que mire, cuando uno se equivoca y dice, es cierto, ahí ya no se le olvida. Así que eso es lo bueno, guys, de equivocarse, porque después no se le olvida a uno, créanme. No, letter E, who's next? Who wants to read it? Ada, good, tell me. Así me gusta, Ada, participe, participe. Ajá. She travels around Japan. Okay, one more time. Travels, travels around. Travels around. All right? Travels around. Travels around. 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 Okay. Around. Ow. Around. 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 She travels around Japan. Todavía le escucho esa O y es A. Around, no es around, es around, no O. Around. Around. Ajá. Around. Around. Yeah. Mm-hmm. What is that number? Travel about, travels around Japan, number four? Four. Okay. Víctor tiene la mano levantada, no sé si quieres read the next one. Letter F. She works with Britney Spears. Ah, ya, ya ven que no decimos Britney. Decimos Britney, va. Miren lo que les digo. La I, la E, Y no se pronuncia. Britney Spears, no. Hagamos la Britney's. Britney Spears. She works with Britney Spears. Britney's. Britney's. Britney's Spears. Exactly, works, trabaja, tengo tercera persona, ¿verdad? Entonces le ponemos la S. So, what number is that? Three. Number three, all right. And the last one, creo que es la última, Carlos. She is on television for the first time. Ah, first time, all right, first time, first all right? Time. Yes, and that's what number? Number two. Yeah, letter H. Who's next? I. She has her first very successful song. Successful. Ajá. Justamente, okay. Mire, Gisela, la felicito por hacer esto. Mire. Okay, ¿a dónde pongo la voz más rápido, más alta? Successful. Ajá. Okay. Successful. She has her first very successful song. Good job. So, okay. In what number was that? No tenemos a lo, six, hasta el six, nueve. Six, six, sorry, six. Number six? Yes. Are you sure, guys? Yes, number six. Vaya, démosle entonces enviar. Esperemos que tengamos todos correctos. Muy bien, hey, excellent guys. Muy bien, yo sé que si ustedes sabían el orden, es porque también lo hicieron anteriormente. Así que felicidades por eso. Guys, si ustedes tienen dudas, en todo caso, pueden tomar la captura de pantalla. Success. Letter A. Uh-huh. A7. Víctor, do you have any question? Sí, teacher, tengo dos preguntas. Ajá. Con las fechas, ¿es correcto decirlas en dos cifras? Sí, para que así no se, es lo no... más común. Ajá. Para que no se escuche muy un largo. Claro, sí, normalmente es así. O sea, en una ocasión Jocelyn me leyó el número perfecto. Solamente que para las fechas es así, dos sílabas. 1920, ahorita que estamos 2022, 2022. Ok, si otra. Decimos 2001 y decimos 2001, o ya, yeah, 2000, o 2001, 2001, pero después del 2010, por ejemplo, después del 2009 sí podemos decir 2010, pero normalmente decimos 2009, 2008, no necesariamente decimos 2001, 2002, o 2002, decimos 2002,
Ok, en los otros sí, porque si se fijan, 1,900 es muy largo decirlo, por eso es que la gente lo hace de dos cifras. ¿Cuál es la otra pregunta? Another question. Una palabra que abarque hijos y hijas. ¿Con cuál, perdone? Que diga hijos e hijas. Con una children. Sola palabra. Children. Aunque children. No son niños, pero usted dice children. I have two children. Tengo dos hijos. Ahí abarca los dos. Muy buena pregunta. Ajá, a veces dice, I have two sons, pero tiene una niña y una niña. Entonces dice two children, para generalizar. Bueno, guys, tenemos letter B, number 8, letter C, no, perdón. No, letter B, number 1, letter C, number 8, letter D, number 5, E, number 4, F, number 3, D, number 2, H, number 6, and that's it. Ok, así que guys, con esto terminamos, nos vemos el día lunes, God bless you guys, que pasen un feliz fin de semana, y es cualquier cosa, el otro lunes guys, terminamos con la sección 5, pero igual, yo sé que, ay, ni me revisó la tarea, no crean, no se me olvida que tenemos tarea, así que, y su la tarea es más para ustedes, no para mí. Ok, si ustedes lo hacen, créanme que están practicando, están poniendo de su parte para avanzar, guys. Créanme que miren, el Duolingo ayuda un montón, guys. Y con eso pueden practicar también mucho, ¿verdad, Gisela? Mire, hasta la pronunciación. A mí me batean y me dicen en francés. No, me dicen, no me sale porque tengo la maña de hablar como la R en inglés y la de francés, no. Pero cuesta, pero ahí estoy. Hay que practicar, guys. Si uno es constante, créanme que... Eso ayuda, guys, eso ayuda a lograr nuestra meta, ¿verdad? Que es hablarlo, ¿ok? Pero si no hablamos, tampoco pensemos que de la noche a la mañana vamos a hablar. Hay que practicar. Así que los dejo ya. See you on Monday, ¿ok? Have a nice weekend. See you bye, on guys. Monday. Take care, guys. Bye-bye. Have a nice weekend. You too. Bye-bye, guys.